Vamos a hablar de cine. El jueves se renueva la cartelera con un montón de películas y tenemos algunas para recomendarles. Cesare Pavese en el cine hoy, 2024, sí, por supuesto. Vamos a la primera de las historias y en este caso estamos hablando de El Bello Verano, que es una película que llega para contarnos todo lo que le ocurre a una joven con una transición al mundo de las pasiones, esto de llegar a, de alguna manera, a deslumbrarse o a encontrar la vida en el arte, la vida en las emociones y sensaciones bien profundas. Está la hija de Vincent Cassel y Mónica Bellucci también ahí trabajando, así que una historia que viene con mucha repercusión. Vamos a ver el Bajo Naranja, que es otro de los filmes que recomendamos. Pasó por Bafis y viene a contar sobre el poliamor. Sí. Poliamor y teatro en Buenos Aires. Esta es la historia que dirigió Michael Taylor Jackson, quien llega a la Argentina como mochilero. Y bueno, ahí hacen un grupo de teatro que empieza a tener algunas complicaciones. Un grupo de amigos. Es muy divertida la película y es osada. Tiene sus cosas de aventura. Y acá tenemos la aventura mayor de Burman en estos días, que llegan con Transmitzvah. Transmitzvah cuenta la historia de la aceptación de la identidad del personaje central de esta película, que tiene a Juan Minujín en el elenco y que también tiene en el rol de los padres a dos personajes que compartimos ahora con ustedes, Alejandro Aguada y Alejandra Fletchner. Si lo hacemos con alegría, lo hacemos mejor. Muy de familia, toda una familia hecha y derecha, ¿no? Llama la atención que el personaje de Ale no, que acepta casi instantáneamente. Este tipo es un poco más estructurado, le cuesta un poco más. Pero la película lo dice, bienvenido sea. Como una madre, más con esa sabiduría natural, ¿no? Como un personaje que habla a su pesar, que sabe a su, ¿no? Que no, que dentro de un esquema tradicional puede hacer su, hace lo suyo y acepta de otro modo que el padre, que acompaña de otro modo o desde un lugar más natural. Bueno, está toda esta circunstancia de alguien que también se pregunta por sus hijos, ¿no? Por, como que los padres nos preguntamos mucho, nos preocupamos porque nuestros hijos encuentren su camino, su voz, su lugar. Para mí fue un lujo. Desde el director, el elenco, el equipo técnico. Y me parece que se atreve a algo que no está dicho ni escrito en ningún lado, lo que le sucede al personaje. Eso me atrapó enormemente. Sí, no es pelea, la diferencia entre familia e individuo, ¿no? Y el joven decide ser individuo y es muy valiente. Muy valiente. Muy, sí, muy. Porque una tradición muy fuerte, muy, muy arraigada. Sin embargo, el joven dice, yo voy a hacer esto. Y eso hace. Lo hacemos con alegría, lo hacemos mejor.